sabiendo que tú nos has congregado, Señor, en esta tarde, sabiendo que acá en la tarde bajaba tu presencia a tener compañerismo con Adán, y tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Puedes bajar en esta tarde, Señor, y tener un verdadero compañerismo contigo, Señor amado, sabiendo que tú eres el deseado para nosotros. Tú eres el único que puede satisfacer cada necesidad, Padre. Tú eres el mismo que estuvo en Galilea, Padre, multiplicando los peces, los panes y dando de comer a tus hijos, Señor. Una vez más necesitamos de ese alimento, Padre, pero celestial, de ese maná que está en la olla dorada, Padre, donde no se desvanece, donde solamente los sacerdotes podían tener compañerismo y llegar a esa olla dorada. Tú hiciste de nosotros reyes y sacerdotes, Padre. Para nuestro Dios te damos gracias, Señor. Ayuda a tus hijos que vienen con expectativa de ti, sabiendo que no hay hombre, Padre, que pueda sustentar cada vida, cada alma. Solamente eres tú, Señor. Eres la atracción en este monte, Señor amado. Bendice cada vida, Padre, cada hermano que tiene prueba, batalla, sabiendo que es un camino duro, Padre, pero sabemos que tú estarías con nosotros en los tiempos más difíciles, Señor, que Moisés tuvo, que tu profeta, que Pablo tuvo. Tú estabas con ellos, Señor. En nuestros peores momentos tú estarás ahí, Padre, y oiremos tu voz, Señor Jesucristo. Tú probarás cada corazón de tus hijos, Señor. Así que bendícenos, Padre, bendice esta audiencia, bendice a tu siervo y bendice a los diáconos, Padre. Bendice a cada laico, Padre, a cada hermano, cada niño, cada niña, cada anciano. Sabiendo que tu Espíritu Santo puede sustentarnos a cada uno, bendimos, Padre, descansando en ti, Señor, de lo que tú nos puedes dar en esta hora, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Nosotros venimos creyendo que tu palabra no ha fallado, que tú eres, sigues cumpliendo cada promesa, Señor. Tu promesa es más grande que todas nuestras frustraciones, Señor. Así que descansamos en ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él es maravilloso, hermano. Le aman a Él, hermano. Que Dios pruebe cada vida, cada corazón en este día. Amén. Él es maravilloso, hermano. Él nunca nos ha dejado solos, ¿es verdad eso? Vamos a leer en Ageo capítulo 2. Reciban saludos del tabernáculo, Cristo Rey. Amén. Ellos le mandaron saludos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Es para un preludio, después vamos a leer Job capítulo 19, pero quiero leer Ageo y lo que Dios tenga para este día está bien. Capítulo 2. Ageo, versículo 3 al 9. Dice así su palabra: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice, con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco ya haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Amén. Y llenará de gloria esta casa. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amado Dios, te damos gracias, sabiendo y reconociendo, Padre, que no es menor, estamos delante de tu novia, Padre celestial, tu elegida,
aquellos que aman tu palabra, Señor, aquellos que se esfuerzan, Señor, por estar aquí, honrando tu nombre, Padre. La verdad que soy tan insuficiente, Padre, para impanar un mensaje, pero creemos, confiamos en tu suficiencia, Padre, en tu gracia, sabiendo, Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Y aún lo débil, Padre, tú lo puedes potenciar. Venimos en debilidad, Padre, sabiendo que en debilidad fui formado, Señor amado. Pero no me iré en debilidad, me iré en potencia. Porque tú eres mi potencia, tú eres mi sabiduría, tú eres mi fuerza. Tú eres mi retaguardia, Padre. Tú eres mi mano derecha, Señor amado. Tú eres mi amigo, tú eres mi redentor. Tú eres todo lo que yo necesito en esta tierra, Padre. Si estoy afligido, tú eres el consolador. Si no tengo dinero, tú eres Jehová Jireh, Padre. Si estoy enfermo, tú eres mi sanador. En ti hemos confiado, Padre. No seremos avergonzados, Señor amado. Bendice cada alma que ha entrado por estas puertas. Que ellos sigan orando y clamando para que Dios le hable y responda a su oración. Por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Amén. Él es maravilloso, hermano. Él nunca ha fallado. Él nunca ha faltado a ninguna cita, dice su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Antes que usted entre por estas puertas, Él ya está aquí. Amén. Él prometió que no nos dejaría y que no nos desampararía. Amén. Porque Dios ama a su novia. Amén. Y si usted ama a una persona, usted va a querer lo mejor para esa persona. Amén. Y Dios lo ha guardado hasta aquí. Le da la gloria, la honra a Dios. Dios lo ha guardado a usted. Dios lo ha cuidado a usted. Amén. Usted es la niña de sus ojos. Dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Amén. No hay prueba, no hay tribulación, no hay tempestad, nada que nos vaya a apartar del amor de Cristo. Amén. ¿O dónde me saldré de Él, hermano? Él es más grande que todos los cielos y la tierra, el amor de Cristo para usted y para mí, hermano. Amén. Donde quiera que usted vaya, ahí va Él. ¿Lo cree usted, hermano? Dice el profeta, donde quiera que va el cuerpo, ahí va la cabeza. Él va cuidando para que todo le salga bien al creyente. Bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Usted tiene la confianza en Jehová, Él guardará su camino. Y todo le saldrá bien. Amén. Tu salida y tu entrada, Dios la guarda. Amén. Si fue gloriosa su venida, mayor será su salida. Amén. Porque Dios está aquí para ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. Quiero leerle Crónica ahora, hermano. Crónicas capítulo 32. Amén. Para ir entrando de a poquitito, hermano. Crónicas capítulo 32, versículo 31. Dice así, hermano. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Amén. Del prodigio, está bien. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios iba a probar el corazón de Ezequías. Amén. Y Dios va a probar el corazón de cada creyente, hermano. Si ama la palabra y si lo dice realmente su corazón, bendito el varón que confía en Dios. Dios nunca va a desamparar a su novia, a sus hijos. ¿Están confiando en Él, hermano? Amén. Él es maravilloso. Quiero leerle un mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Dice el profeta así, pero siempre ha sido mi contentamiento o mi contención, amigo, que esas cosas no significan nada. No es, cualquier hombre puede morir y yacer en la tierra, pero hay uno que ha resucitado y Él lo está representando a usted y a mí. Amén. Él ya murió y pagó por sus pecados. Amén. Abraham no tenía nada que ver con esto. Dios ya había pagado por todos los pecados que había cometido y las infracciones que había cometido a Abraham. Amén. Porque Dios ya pagó el precio por cada uno de nosotros, ¿no? Consumado es. Él ya pagó todo por lo cual usted haya fallado. ¿Es verdad eso? Amén. Porque dice el profeta, un creyente no desea fallar. Usted no tiene el anhelo de fallar. Usted va a fallar, va a cometer errores, pero Dios no lo condena por eso. Párese y siga adelante. Amén. Porque Dios está pesando los corazones de cada creyente, hermano. El anhelo que usted tenga, hermano, puede que falle, puede que hierre, pero Dios no está mirando eso. Él está mirando que usted tiene un anhelo.
Y el anhelo del corazón del creyente es pararse del lado de toda la palabra. Dice el profeta, no, el 90% es un incrédulo. Si usted dice que cree en Lutero, cree en Wesley, cree en los profetas o cree en William Branham, y usted cree que Dios no va a obrar en usted, usted es un incrédulo. Amén, porque Dios va a obrar en la novia. Yo soy parte del mensaje del séptimo ángel, hermano. Amén. Y él vino introduciendo al gran mensajero, a Jesucristo. Amén. Y en ese Jesucristo usted venía en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el varón a quien Dios no inculpa de pecado, cuyas transgresiones han sido borradas. Consumado es. Dice el profeta, usted está aquí por un sacrificio ya hecho. Consumado es. Dios no lo está mirando a usted, Dios está mirando al sacrificio. El cordero, cuando venía, hermano, el sacerdote no miraba al adorador, miraba el sacrificio. El sacrificio ya fue aceptado. Entonces usted y yo podemos estar libres en esta hora para adorar al cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermano. Dios no lo está mirando a usted, hermano. Dice el profeta, venimos, vamos bajo un sacrificio ya consumado. ¿Lo cree usted, hermano? Dios no lo mira a usted, Dios está mirando el sacrificio. Amén. Y Dios lo mira a usted a través de la sangre, a usted lo ve perfecto, sin manchas ni sin arruga. Dios dice, en su presencia nada inmundo caminará. Amén. Dios solamente se mueve en perfección y camina por medio de perfección. Entonces perfección tiene que haber en alguna parte, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? O si no, Dios no lo miraría a usted, pero Dios lo está mirando a usted. Sus ojos están atrás del gorrión, está sobre la novia, hermano. Por Dios son ordenados los pasos del hombre. No importa la prueba y la batalla, Dios está probando tu corazón. Amén. Ese guía le pasó problema, tuvo batalla, tuvo problema. Vino una los sirios, o de donde viniera, esto, a pelearle una batalla a él, ¿no es cierto? Y venía diciendo que Dios, ellos estaban desamparados. Dice, donde quiera que ellos iban, mataban, aniquilaban. Y le decían, tu pueblo va a ser igual, porque esos dioses no pudieron salvarlo a ellos. Pero el Dios que está con nosotros es real y verdadero. Los que peleen contra la novia van a pelear solos, están desamparados. Más son los que están a nuestro lado, hermano. Desde el momento que tú te paras al lado de la palabra, no importa cuán solo parece que está. Abraham estaba solo, pero tenía una promesa. ¿Cuántos dicen amén? El profeta también tenía una promesa. Y aun cuando su hijo tomó una decisión y tomó el lugar equivocado, el profeta dijo, pero hoy yo te reclamo. ¿Qué es mayor, la decisión del hijo o la promesa? Cada hijo va a tomar equivocaciones, va a tomar decisiones particulares, pero la promesa es mayor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a salvar a toda simiente real de Abraham. Somos una simiente por un nuevo nacimiento. Cuando usted nació de nuevo, usted es una simiente real de Abraham. ¿Lo cree, mi hermano? Usted es una verdadera simiente que no se va a quedar fuera del programa de Dios, hermano. No importa dónde usted vaya, usted no se va a salir del programa de Dios. Usted está en la economía de Dios. Y si no, usted nunca ha sido llamado por Dios. Amén. Bienaventurado el varón a quien Dios no imputa de pecado, cuyas sus transgresiones han sido pagadas. Ah, esa persona puede vivir una vida libre, hermano. Le dice al profeta, bueno, si vivo una vida libre, voy a pintar el mundo rosado, voy a hacer lo que yo quiera. No, si usted ha sido salvo, usted va a vivir una vida recta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el profeta, y si usted no hace lo que está en su corazón, usted es un hipócrita. Oh, hermano. Amén. Usted tiene que hacer lo que está en su corazón. Porque si Dios vive en su corazón y habita en su corazón, todo lo que fluya de usted tiene que ser Dios, hermano. Ahora, si viene un pensamiento a la mente y usted le da cabida al diablo, la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Amén, porque el profeta dice, es una revolución. Por un lado, la palabra quiere darle vida a usted y hay una simiente que quiere madurar, pero el diablo viene a pelearle la batalla a usted, a su mente, y usted le da cabida a su mente. El diablo no es mayor que el creyente. Amén, usted baja la guardia, el diablo entra porque usted le da permiso. Pero el diablo también es patudo. Si usted le da permiso, él va a ganar más terreno cada día. Pero si usted le da la cabida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en usted es mayoría. El diablo no puede vencer a una simiente predestinada de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre ha sido mi contención, amigo,
que esas cosas no significan nada. O sea, esta gente que puede tener grandes doctorados, ¿no es cierto? Y las denominaciones, la religión, bachillerato, lo que sea. Dijo, pero para mí siempre ha sido mi contención, amigo, que esas cosas no significan nada para mí. Amén. No significa nada para mí. Cualquier hombre puede morir y yacer en la tierra, pero hay uno que resucitó. Eso es lo que nosotros adoramos, a un Cristo vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Y Él habita en nuestros corazones, hermano. Amén. Es lo que nosotros adoramos, a un Cristo real y verdadero. No solamente adoramos un ídolo, Él es una realidad para nosotros. Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro restaurador, Él es todo para nosotros. ¿Diría usted amén a eso, hermano? No importa la prueba ni las batallas, Dios está en medio de ahí para ayudarlo a usted y a mí. ¿Diría usted amén a eso, hermano? Lo más importante es que usted sea serio con la palabra. Cada vez que el profeta tenía algún problema, no iba a consultar a segundo, a tercero, a alguna persona. Él se apartaba a oír de Dios, hermano. Y hoy en día el grave problema es las personas que siempre están esperando lo que otro le dice. No espere eso. Usted mismo puede bajar a Dios la escena. Amén. Y cuando usted baja a Dios la escena, hermano, usted tiene tranquilidad, usted tiene seguridad, usted no está nervioso, usted no está preocupado, usted sabe que Dios le va a contestar. Y cuando Dios le contesta, usted reposa, usted descansa. Su fe reposa en la infalible palabra de promesa. No importa lo que tu hijo haga, no importa lo que tu hija haga, lo importante es que tú tienes una promesa. Ellos van a tomar decisiones, dijo el profeta. Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Usted tiene que tomar decisiones. Amén. Hoy día mismo usted se queda del lado de la palabra o se aparte de la palabra, pero usted no sale igual. Amén. Porque el Espíritu Santo quiere tomar control de alguien en esta hora. Amén. En el principio era el verbo, era la palabra creando. Después la palabra se hizo carne, pero ahora esa palabra se quiere hacer carne en usted y en mí. Amén. Amén. Esta carne tiene que hacerse palabra hoy día, hermano. No hay ni un demonio que te pueda ganar la batalla. Oh, qué poco amén, hermano. Usted viene a darle la gloria a la palabra, hermano. Yo no vine a tener una derrota, yo vine a tener una victoria con él, hermano. Porque todos los que han confiado en Jehová han salido victoriosos. Dígate amén. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo haga, hermano. Había un varón, hermano, viendo una revista y leía de mi hijo, hermano. A veces uno tiene que leerle, ¿no es cierto?, cuentitos, lo que le mande la prof. Y le leía algo, hermano, y me gustó y empecé a leerlo, hermano. Y salía un jovencito bajito, 1,60 m, hermano. Y jugaban básquetbol. Nadie lo inflaba, lo dejaban a un lado. Y el entrenador nunca lo miraba, lo dejaba a un lado. Lo miró en menos, hermano. Todavía lo miraba, pero él vivía entrenando. ¿Cuántos dicen amén? Él seguía entrenando, hermano. El entrenador no lo tomaba, pero él seguía entrenando. Él seguía confiando que esa habilidad que Dios le dio, un día la iba a usar. El entrenador lo tenía ahí, hermano. Y llegó el momento que le dijeron, mira, ¿sabe qué? Ya hemos perdido. El entrenador ya no tenía ni confianza en él. Dijo, mira, ya vamos perdiendo, ya no hay solución. No podemos dar vuelta a esto. Anda a jugar y juega y diviértete nada más. Porque vamos a perder. El entrenador no tenía confianza en su equipo. Y un entrenador que no tiene confianza en su equipo está dividido, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque en un equipo usted tiene que tener confianza. Amén. Y también el equipo y el entrenador tienen que ganarse la confianza mutuamente. Amén. Y no me acuerdo el nombre, pero le dice, ya anda Pedro a jugar. Y empieza ahí y le dice, el que era el capitán, le dice, ¿qué dijo Francisco? Es que no me acuerdo el nombre, hermano. El entrenador dijo, ¡vamos a ganar! Él no le hizo caso al entrenador porque tenía algo por dentro, hermano. ¿Cuánto dicen amén? A veces el diablo te dice, tú te tengo derrotado, te tengo listo, ya tu familia no cambia. Eso es lo que él dice, pero el de adentro, ¿qué te dice a ti? El diablo tiene toda la de ganar, hermano. Tiene todo a su favor hoy día, ¿o no? Pero no en la novia. Él tiene todo bajo control, pero a la novia no. Porque él lo tiene todo bajo su control, hermano. Pero el profeta en un mensaje dice, pero la alma está en la mano de Dios.
su alma, de su hijo, no está en el diablo, está en las manos de Dios. Y le dijo, ¿qué dijo el entrenador? Vamos a ganar. Empezaron a jugar, hermano, empezó a insertar, hermano. Empezó a insertar de lejos, hermano. Le daba pase y ganaron, hermano. Amén, porque había algo por dentro de él. Dentro de él había un ganador. Despierta el ganador que va dentro de ti. Amén. Él nunca te ha dejado, hermano. Si usted tomara una sola cita y la creyera, hermano, sería avivado. Dijo, no dejaré ni te desampararé. El entrenador va por dentro. El espíritu del entrenador va por dentro tuyo, hermano. Él es un vencedor donde lo paren. A donde pare un creyente va a vencer. Abraham lo pusieron en el peor lugar, el árido, duro. Pero esa tierra Dios la prosperó. Porque iba él dentro de ese creyente, hermano. Dice poeta que el creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. ¿Cuánto ven esa fe moviéndose? Aliméntela, no la calle. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Oiga, los cuentitos nos ayudan, ¿no es cierto? Y si hay niños, le ayuda, hermano. Amén. Había un ratoncito, hermano, y había un colegio, hermano, y en el colegio había una profesora y le enseñaba algo, y él quería ser inteligente, hermano. Quizá algunos lo han escuchado. Y la señora dijo, ustedes tienen que devorarse los libros, tiene este. Y el ratón escuchó, hermano. Se devoró el libro, hermano, y después murió con honores. Le iban a hacer preguntas a él, cómete el libro, hermano. Porque la única manera que usted profetice es que se esté comiendo el librito. Amén. No conjeture. Si algo no entiende, pídale a Dios. No manufacture nada. Dios se lo va a dar. Dijo, si usted está predestinado para esto, Dios se lo va a revelar. Hay gente predestinada para tropezar con la palabra. Dice que él iba a ser una roca de caída. Para el incrédulo él una roca de caída, hermano. Pero para usted, para yo, esa piedra es la piedra de corona. Esa piedra es la única que hay siete ojos. Dice profeta, Dios se mueve por medio de ese arcoíris, hermano. Y él camina por medio de ese arcoíris y él está aquí, hermano. Pero eso no haga de su mismo, dijo el profeta, eso es una realidad. No es solamente palabrería, él es un Dios real y verdadero. Vea usted a Moisés cuando vino el problema, vino la batalla, hermano, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba en él, hermano. Amén. Lo estaba guiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios nunca va a dejar una simiente predestinada botada. Dios la va a guiarla. Y ahí cuando estaba en su peor momento, en esa encrucijada, hermano, por un lado usted sabe, Faraón siguiéndolo, y por el otro lado el Mar Rojo. No había salida, pero ahí Dios estaba probando el corazón del creyente. Usted y yo, cuando no haya salida, recuerde, Dios lo está probando. No sé qué paso más dar, Señor, pero me queda una cosa, confiar en ti. Si hasta aquí me ha guiado bien, me guiará bien hasta el final. Dios va a probar el corazón de cada creyente, hermano. Si realmente lo que usted dice, lo dice de su corazón. Porque el intelectual todo lo sabe, lo puede hablar quizás mejor que usted, pero usted lo dice de su corazón, eso es lo que Dios ve. Usted va a ser probado por lo que habla. Gloria a Dios. Una vez un varón dijo, si Dios me saca este obstáculo, me ha disculpado, voy a ser honesto, y me saca a mi papá, voy a servir mejor a Dios. Murió su papá y nunca más se congregó. A veces lo que usted piensa que es terrible, eso a veces te mantiene orando. No le digas, quítame esta batalla, Señor, dame la fuerza, porque eso me hace buscar más de ti. No se aferra a este mundo. Amén. No se aferra a nada de este mundo, hermano. Porque la gente que se aferra mucho a este mundo, le va a costar despegar. Amén. Haga tesoro en los cielos mejor, hermano. Donde no hay ni un diablo que se vaya a meter, hermano. Amén. Dios cuida de sus hijos, hermano. Cuida de su familia. Oh, no, no, no.
Usted dice, no, es que el diablo como tiene a mi hijo, yo no te estoy hablando eso, te estoy hablando una promesa. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. El profeta le dijo, mira, hijo, tienes que tomar una decisión, pero yo ya hoy te reclamo. Él tomó la promesa. El hijo tomó la decisión. ¿Qué es mayor? La promesa, por mano. A veces nosotros mismos tomamos malas decisiones, pero la promesa está vigente. Dios no nos ha dejado solo. Amén. El verdadero manager va por dentro, hermano. El diablo puede que te tenga las cuerdas, pero Dios todavía no tira la toalla, porque el diablo tiene que rendirse. El diablo se va a rendir un día. Le dijo a Faraón, ya me aburrieron, váyase. Él se asqueó del creyente, el diablo se asquía de estar al lado de un creyente, hermano. Tarde que temprano muestran su naturaleza. No es creyente dejarlo, ellos se van a ir porque no van a aguantar un creyente, hermano. Tú eres fanático, sí, todavía creo que Dios va a restaurar toda mi familia. Dele la gloria a Dios si lo cree, por mí. Dios va a cambiar toda mi familia. Amén. No acepte menos porque Dios no pagó por menos. Amén. Dios todo lo que pagó, pagó un grande precio, hermano. Amén. Y Dios es poderoso para traerlo a toda la palabra, a los que Él predestinó, hermano. ¿Crees que Dios predestinó a tu familia? Créalo, hermano. Nunca ponga un pensamiento negativo. El diablo es muy astuto, hermano. No le dé lugar al diablo. Amén. Porque es muy patuado. ¿Ves? Sigo hablando el profeta, ¿ves? Lo que él dijo. ¿Cuántos creen un mensaje profético? El viernes pasado la gente se arrastró en su rodilla, subiendo los escalones. ¿Ustedes entienden eso? Del Vaticano. Y mucha gente entró y celebró la muerte, lo cual era una gran cosa de tragedia que le sucedió a Cristo. ¿Ves? Ellos están festejando una tragedia. ¿Qué está celebrando usted? Una victoria. Hermano, tengo problemas. Yo tengo una victoria. Estoy celebrando una victoria. Porque Él dijo que me iba a hacer completamente libre. Mira, los esclavos que veo hoy día no lo va a ver mañana. Ese demonio que te gobierna un día de esto no lo va a ver mal. Porque si usted dice, estoy lleno de la gloria de Dios y no hay ni un demonio, entonces ¿para qué viene aquí? Si hay demonios que nos gobiernan todavía. Todavía no somos lo que debemos ser. Este mundo no va a poder soportar a la novia cuando se manifieste lo que debemos ser. Pero está en camino. ¿Y quién va a traer esa piedra de corona? El creyente, hermano. ¿Qué había en la corona de ese sacerdote, ese rey? Santidad a Jehová. El limpio corazón y el limpio de mano verá a Dios, hermano. Dios nos va a purificar completamente, hermano. ¿Lo cree usted? Ve una gran cosa de tragedia que le sucedió a Cristo. Pero Él tuvo que hacer eso con el fin de comprarlo. Amén. Que Él era el Cristo. Él era el que estaba pagando el precio. Él estaba ungido para eso. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente ungida para creer a la mentira. Hay gente ungida, había 400 hermanos, dijo, cuando le dijo Miquea, yo vi a Israel como oveja sin pastor, y vino un espíritu del infierno, le dijo, yo seré espíritu de mentira. Dijo, sí, tú irás y prosperarás en lo que vas a hacer, para que se cumpla lo que dijo mi siervo. ¿Es verdad eso? Porque ninguna palabra que Dios ha profetizado a través de su profeta se va a quedar sin fiel cumplimiento, hermano. Amén. Y ellos estaban ungidos para creer a una mentira, pero usted y yo estamos ungidos para creer a la verdad. Usted va a creer 100% toda palabra. No estamos viviendo de un mensaje añejo, tenemos un mensaje fresco, hermano. Es verdad, porque los cuervos viven de un mensaje añejo. Él está fresco para mí todavía este maná. Con razón el profeta le dijo, almacena alimento porque vendrá el tiempo que no quedarán sufrir por la sana doctrina. Amén, teniendo comezón de oír, se irán tras la fábula. No, esto no es fábula, es real. Dios cambia, Dios transforma, Dios sana. Él salva, Él bautiza con poder. Oh, el Cristo que usted sirve es poderoso, hermano.
¿Podrá cambiar cada uno tu familia? Aleluya, ese Dios que usted sirve, hermano, despiértelo. Él no está dormido, pero está en usted. Amén. El Dios que está en su corazón, dice el profeta, que contesta. ¿Lo cree? ¿Está en su corazón? Gloria. Bueno, ahí no estamos unánimes, hermano, pero está bien. Mucha gente entró y celebró la muerte, ve, sigo avanzando. Pero hoy día, la resurrección, eso lo selló cuando Él fue levantado de los muertos. Ahí está, Él no está muerto, hermano, Él está vivo, Él vive hoy. Viviendo en cada corazón y en cada persona, Él vive hoy, viviendo en cada persona, en cada corazón. Amén, el Espíritu del Anticristo está aquí también porque también vive. Y también reina. Pero no es la novia. Amén. Solamente los hijos de desobediencia. Amén. Porque el diablo es un imitador, hermano. Mire, yo pienso que Job, el cual estábamos leyendo hace unos cuantos momentos, que espero con expectativa esa mañana, cuando él estaba anciano y entrando en la edad, y su carne sencillamente se le estaba cayendo de su cuerpo por su llaga, su corazón estaba siendo quebrantado y angustiado. Y toda porción mortal de su ser se estaba decayendo, se estaba yendo, hermano. Amén, pero él estaba esperando. ¿Cuántos dicen amén? Puede que usted se esté cansando, esté lleno de problemas, y el diablo dijo, llegaste al final del camino. Eso es lo que tú dices, diablo, yo estoy esperando en él. No importa si te tarda un año, yo sigo esperando en él. Él me dio una promesa y él no miente. Él prometió que iba a transformar este cuerpo de humillación. Amén. Amén. Dios vive en su novia. Dios vive en el corazón de cada creyente. Dios vive en cada corazón de cada transformado. Dios está transformando su alma. No importa cuánta lucha, cuánta batalla, porque este cuerpo está enfermo. Digo, ¿es verdad o no? Esta mente, hermano, no se puede sujetar a la ley de Dios. Pero hay uno que está dentro, que vive toda palabra. Él se alimenta de la palabra. Él está esperando a su redentor. No importa cuánto incrédulo tenía Job a su lado, no importa cuánta oposición, no importa eso, la oposición tiene que venir para saber de qué material estamos hechos. Se imagina este joven, hermano, jugando ahí, ni siquiera el entrenador lo ponía, pero él no estaba confiando en él. Él se estaba preparando para la victoria. ¿Para qué se prepara usted día a día, hermano? Gloria al Señor, amén. Cuando usted ve una persona, hermano, me va a disculpar, del club que sea, hermano, tienen tremenda pachorra, aunque su club sea el más pelele, el más culero, pero ellos creen que van a ganar y van con una actitud de ganar, pero se van derrotados. Pero si usted viene creyendo en Dios, usted no va a salir derrotado. Amén. Yo estaba mirando todo, hermano, usted sabe, miraba la naturaleza, miraba para allá, para acá, pero todavía no le impactaba la inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no cree en cualquier inspiración. Cuando vino la inspiración, Miqueas empezó a detallar la Biblia y dijo, no, acá sobre ti hablan puras maldiciones. Miro para acá, Elías habla mal de ti. No puedo bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, me va a disculpar a alguien aquí. Oh, bendígame. Oye, si tú eres ladrón, aquí no hay bendición para el ladrón. Amén, amén. Te tengo malas noticias. ¿Es verdad eso? Amén. Es como una persona que trabaja una vez, dos veces a la semana, hermano, o dos veces al mes, y después quiere tremendo sueldo. Si eres flojo, vas a recibir poco. Amén. Pero si tú eres perseverante, esforzado y valiente, Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Ve, él no miró la visión solamente, él no miró el sueño, no miró todo lo que hacían los demás, él miró la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted nunca mire el entusiasmo, mire la palabra. Puede que usted no tenga nada de entusiasmo, pero la palabra es poderosa para vencer. Mire, Esther, hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿o no? Te quedaste del lado de Ruth, la seguiste, la alimentaste, estuviste a su lado en las buenas y en las malas. ¿Es verdad eso? Amén. Y todo el tiempo Dios la estaba guiando a quién, a su redentor. Amén.
Pero llegó el momento, le dijo, señala el lugar. Lo señaló, ella ya trabajó, hizo todo, tomó decisiones, trabajó y después señaló el lugar y se quedó al lado del Redentor. Y el Redentor le dijo, mira, espérame, ahora yo voy a trabajar. Usted hizo todo lo que tenía que hacer, ahora espere en el Redentor. Puede que él lo pruebe a usted, porque él probó a Job, probó a los tres jóvenes hebreos. Él los probó para ver si estaban diciendo lo que decían de su corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice el profeta aquí, él puso a prueba a los hijos de hebreos. Amén. En Daniel 3, para ver si los clases de espíritu, amén, si ellos se mantendrían del lado de la palabra. Ellos habían confesado, ellos no eran paganos, eran hombres creyentes que amaban la palabra y amaban a Dios. ¿Cuántos se sienten identificados? Ellos habían confesado que Él era el Dios de los cielos y de la tierra. Él es poderoso en los cielos y es poderoso aquí en la tierra también. Y cuando un hombre aquí en la tierra no lo valoró, no lo estimó, llegó a ser una bestia. Porque Dios tiene poder en los cielos como en la tierra. No importa que el diablo gobierne esta tierra, pero Dios mayor que el diablo. ¿Quién gobierna esta tierra? Dios no gobierna esta tierra. Dios está gobernando tu alma. Y a través de tu alma envía aquí y hace vencer esta carne, hermano. Esta carne no quiere adorar a Dios, pero el de adentro la hace levantar sus manos y adora a Dios. Porque mayor es el que está adentro que el que está acá afuera, hermano. Digo, profeta, este es un ismaelita, hermano. Es fiero. Amén. Cree sabérselas todas, pero el de adentro es humilde. El de adentro solamente conoce una voz, la voz de su pastor, el Espíritu Santo. A nadie más va a seguir. Él sabe quién es su líder. ¿Sabe usted quién es su líder? Si usted va a cantar de los cantares, hay tres cosas maravillosas que el otro día estuve predicando en Yoyer, hermano. Y me encantó porque dice, mira, he aquí, el invierno ha pasado. Las flores enciendes dieron olor. La higuera ha reverdecido. ¿Es verdad eso? Eso ya es historia, ya reverdeció, hermano. Pero después dice, la voz de la tórtola se ha oído en mi país. Tórtola, paloma mensajera. El mensajero ya se fue, ya se oyó la voz del mensajero. Pero después le dice, levántate amiga mía. Ahora no le está hablando al profeta, le está hablando a la novia. Levántate amiga mía, hermosa mía, y vente. He aquí porque el invierno ha pasado. Pero levántate amiga mía, hermosa mía. Como Dios lo trata, hermano. Tu hora ha llegado, resplandece novia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted ve, por ejemplo, estos varones, hermano, y usted ve los eunucos, ellos trabajaron solamente por ella. Y a veces usted se mira tan a mal, oh, yo no sirvo para nada. Y entonces, ¿por qué Dios, ángeles por ti han venido a ayudarte? Dice, los ángeles de Dios están aquí para ayudarlo a usted. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahí el ángel le vio a Cornelio. Cornelio, mira, tu oración ya ha llegado a mi presencia, ahora descansa. Pero yo te voy a llevar un ángel. El ángel le dijo, mira, Maya, anda y ve a Pedro. Él te va a decir el camino, porque él conoce el camino. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca va a llevar una oveja donde hay un lobo. Amén. Dios nunca va a llegar a su oveja donde hay lobos rapaces. No, todo lo contrario. El buen pastor los va a advertir. Amén. Detrás de mí, dijo Pablo, van a venir lobos rapaces que van a apartar el rebaño. Amén. Dice el profeta, ese que te dice todo está bien. Y eso ahí, ten cuidado con alguien que te amenaza mucho. Quiere algo de ti. Si usted se da cuenta, dice el profeta, me siento inspirado a decir esto, hermano. Dice el profeta, mire, cuando estaba ahí y el Señor reprendía a sus discípulos, hombres de poca fe, a los otros los trataba de diablos, generación de víboras, todo lo mal que parece. Pero cuando se trató de amor, dio su vida por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Puede que usted tenga diferencia con un hermano, lo que sea, hermano, pero cuando es cosa de hacer algo por ese otro hermano, él va y lo hace. Ahí está mostrando el amor de Dios por sobre cualquier cosa humana.
¿Hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Y después dio su vida por ellos. Amén. Dios lo estaba disciplinando porque Dios lo amaba. Dice, ¿a quién le va a dar más fruto? Al que más lo limpia, Dios más fruto lleva. Oh, hermano. ¿Cuántos quieren ser más limpios para llevar más fruto? Entre más Dios te limpia, más fruto va a llevar. ¿De verdad? Si usted ve la rama seca y todo eso, la corta porque quiere que lleve más fruto. Amén. Dios saque todo lo seco de nosotros. Como le dijeron al profeta a su hijo, le dijeron, no, ustedes son unos verdes. Ustedes están verdes, gloria a Dios, porque somos flexibles. Dios. Porque si un árbol es seco, se va a quebrar. Algunos están almidonados, hermano, que no pueden decir ni amén. Amén. Dijo el profeta, saque todo almidón. Amén. No se sienta, no, soy del mensaje. Sí, pero eso te hizo almidón. Eso te pone más flexible hacia la palabra. Amén. Dice que usted ve el viento, hermano, como viene y lo eleva, y el árbol se acomoda para todos lados porque está verde, está flexible, hermano. Amén. La palabra de Dios verdadera. Que venga un viento recio, hermano, a nuestras vidas. Dice que el rocío de la mañana va a venir a nuestras vidas. Si usted se está secando, dígale que el rocío venga a su vida. Señor, tú dijiste que seríamos como huerto. Dios no quiere que usted esté seco aquí, hermano. Amén. ¿Cómo no va a tener un amén, un aleluya, una expresión de gratitud para su amado? Amén. Mire, yo pienso que su corazón estaba quebrantado, angustiado, y toda porción mortal de su ser estaba decayendo. ¿Cuántas veces no se sienten así? Señor, estoy más cansado que nunca. Pero ¿cuál es el secreto de Abraham? Él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, Padre. Y dice el profeta, Dios no le va a dar algo a usted que usted no testifique que es para usted. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos le aman? Y un gran hombre como ese, que produjo una gran impresión al mundo de su día, y al ver eso, ve lo que él era, la grandeza que Dios lo llevó a hacer. Él dijo que iba a las ciudades del oeste, ¿no es cierto? Del este, disculpe, y los príncipes se inclinaban ante él debido a su sabiduría. Pero allí estaba él, no sabía qué hacer. Todo se había perdido, aparentemente. Su cuerpo estaba acabado, su propiedad ya no existía, sus hijos ya estaban muertos. Todo lo que él había tenido lo perdió. ¿Cuánto dicen amén? Pero el diablo no le quitó su fe. El diablo dijo, dámelo en mis manos, pero no toque su alma, porque en su alma le pertenece a Dios. Y de su alma salió, yo sé que mi Redentor vive. Él me va a restaurar todas las cosas, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Si Dios me llamó con alegría, me llamó con contentamiento, ¿cómo será cuando nos vayamos? Hay gente que piensa, dice el profeta, que le dio otro hijo. No, los mismos hijos se los tenía al otro lado. El diablo no puede arrebatar de su mano a ningún predestinado, hermano. Dios endurece a quien quiere endurecer. Él endureció el corazón de Faraón, ¿sabe para qué? Para que ellos creyeran a la mentira. ¿Por qué? Porque ahí venía Moisés haciendo una señal. Han y Jambre dijo, mire, también lo hacen, está bien, para endurecer el corazón de Faraón. Tienen que venir esta gente con señales engañosas. Y ahí endureció el corazón. ¿Para qué? Para separar la cizaña y la mentira. Tiene que venir falso ungido. Hablando el mismo mensaje, pero dando fruto contrario al mensaje. Dice el profeta, nos dan testimonio del árbol original. Amén. ¿Cuánto ya usted habla lo injerto? Dice ese pomelo, pongamos que es naranjo. ¿Usted lo ha oído el profeta? Algunos nuevos puede que no lo hayan oído. Y ese naranjo, ¿no es cierto? Y un rama original es naranjo, le corta, le pone el injerto de toronja, pomelo, lo que sea. Ese pomelo va a dar más pomelo, la toronja más toronja, pero la rama original, si sale una rama, va a dar naranja. Amén.
Viven de la misma vida, pero dan testimonio falso del verdadero árbol. Eso es lo que dice el profeta, hermano. Pero son bendecidos por el mensaje, sí. Bueno, ya. Eso es más común. El nombre de Jesucristo abre camino, sí. Dijo, usted no podía apuntar un dedo a ellos. Eran verdaderos profetas, hermano. Los Sedequías y todo eso. Eran 400. Eran hombres instruidos. Eran gente que no hacía ni pecado. No hacía nada malo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? En el mensaje del profeta lo traje aquí, hermano. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Dice el profeta. Hay gente que ora y no lo alcanza. Hay gente que ora, hermano, para cambiar la mente de Dios. No, ore para que Dios cambie su mente. Hay gente que ora pero no obedece a Dios. No le sirve de nada. Ver gente que quiere cambiar, dice, y no puede cambiar. Gente que no llega a nada con Dios. Nunca se establecen en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Dice el profeta, están un mes, una semana contento, suben y bajan y después vuelven a estar desinflados de nuevo. Yo necesito una experiencia mayor. Amén. Como la que tuvo Elías cuando vinieron los ángeles, hermano. Le dieron dos veces de comer esas tortas y tuvo 40 días avivado en su vida. Y cuando se trató de algo mayor para el profeta, vinieron 7 ángeles, lo levantaron, hermano. Amén, porque él necesitaba un alimento superior. Sí. Usted y yo tenemos un alimento superior para esta hora. Sí. Para vencer todo diablo. Sí. Muy bien. Amén. Entonces Dios en su misericordia descendió a Job. Después que tenía lleno problema todo esto, pero en su misericordia descendió ¿qué? ¿Quién descendió? Dios mismo, hermano. Y le dio otro sentido. ¿Cuántos dicen amén? Quizás que a nada le encuentras sentido hoy día, pero Dios te va a dar otro sentido. Nada tiene sentido para ti, quizás, no sé. Para mí nada tiene sentido fuera de Dios. ¿Amén? Y entonces Dios le dio en su misericordia a Job y él le dio otro sentido para que pudiera abrir sus ojos y ver al día, habría un cuerpo que él recibiría después de este cuerpo se deshiciere, él iba a recibir otro cuerpo. Él sabía que había uno, amén. Había un justo Dios que se estaba parando por él. Como dijo David, y esto sé, que él está por mí. Dios está parado por usted, por mí en esta hora. Amén. Y después de deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios y no a otro. Amén. Amén. Mis ojos van a ver la redención de mis hijos. No otro, yo lo voy a ver, el creyente lo va a ver. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Me gustan esas palabras positivas que Él habló. Yo sé en primera persona que mi Jesucristo vive y reina. Amén. ¿Vive y reina en tu vida? No, yo esperaré. No, yo quizá, a lo mejor. No, yo sé positivamente que Él está aquí. Digo, profeta, si el cuerpo está aquí, la cabeza literalmente tiene que estar aquí. Porque donde está la cabeza o donde está el cuerpo, está la cabeza. Estamos unidos bajo una sola cabeza. Y es Jesucristo. ¿Le aman a Él, hermano? Amén. Si únicamente tenemos una gran cruz arriba de la iglesia para mostrar lo cual era, ¿no es cierto? Y eso representa muerte, entierro y resurrección. ¿Lo creemos? Que nosotros creemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si nosotros únicamente tenemos unos cuantos cuerpos muertos allá en el polvo, debajo de la iglesia, como lo hace la iglesia católica que dice que tiene a Pedro debajo. ¿De qué le sirve, hermano? Si no tiene a Cristo, ¿no le sirve de nada? Hermano, es que yo tengo al hermano. No, yo tengo uno mayor, a Jesucristo. Y Él intercede por cada uno de nosotros. ¿Lo cree, mi hermano? Dice el profeta, un abogado es uno que tiene misericordia. Y Él tomó tu causa en su mano. ¿No está contento por eso, hermano? Porque no está en las manos un hombre. Su causa está en las manos de Dios.
Gloria al Señor. ¿No es maravilloso, hermano, todo esto? Él sabía que su Redentor vive. Pero hoy cuán agradecidos estamos. No tenemos los cuerpos muertos nosotros, no. Tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo resucitado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿No está contento por eso, hermano? Que Él resucitó de entre los muertos y está triunfante hoy en día. Él está triunfando nuevamente en nuestras vidas. Ya no me imagino, a lo mejor quizá Él está viviendo por medio de los corazones de la novia, hermano. ¿Vive en tu vida? Yo sé que mi Redentor vive, hermano. Todas las sombras se disiparon. Ahí usted se da cuenta, hermano, cuando Abraham entró en esa sombra, en la oscuridad. Él había sacrificado los sacrificios, lo había partido en pedacitos, en mitades. Y todos esos detalles que él hizo. Pero cuando vino esa oscuridad, él se empezó a quedar dormido. Él empezó a darse cuenta que era débil. Él no podía mantenerse en el puesto del deber a veces, hermano. Pero había uno que se paró por él cuando estaba débil. Dijo, profeta, esa muerte le va a venir a todos y nadie se puede parar ahí. Pero ahí él lo puso a dormir porque él no estaba, tenía nada que ver a Abraham. Era Jesucristo que estaba parándose por él. Amén. Él se va a parar por ti, por mí en el día de la muerte. Dios lo puso a dormir para mostrar que no tenía nada que ver él. Era Dios, ya había pagado el precio, hermano. Consumado es. Amén. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Sino que tenemos el Espíritu de Jesucristo. Él está en nosotros. Amén. Está triunfante. Ya no es, me imagino, a lo mejor quizá Él está aquí para ayudar a cada uno de nosotros. Dice el profeta, escúcheme bien. Pero cuando la visión que tocó a Job llega a ser una realidad para usted. Amén. Pero cuando la visión de Job llegue a ser una realidad, la resurrección del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en su corazón, entonces usted dirá, yo sé que mi Redentor vive. Si usted ha orado y Dios le ha contestado, usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Si usted está enfermo y Dios lo sanó, usted sabe que su Redentor vive. Si Dios está cambiando a su familia, usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Ni embrión vieron tus ojos, ¿ves? El creyente, hermano, en todo ve a Dios. Estoy lleno de pruebas, Señor, pero voy a ver tu gloria. Tú dijiste que la gloria postrera sería mayor que la primera. Yo lo creo, Señor. Si con gozo llegué a este mensaje, ¿cómo será cuando me vaya? Dios va a restaurar lo que pasó. ¿Cuántos lo creen, hermano? No le crea al diablo, hermano. El diablo va a venir a pelearle la batalla. ¿Es verdad eso, hermano? Pero depende de usted de darle la cabida al diablo o mandarlo a cambiar. Y el diablo es negativo, hermano. Pero usted va a la escritura, dice que los creyentes no tendrán temor de malas noticias. Usted lee la Biblia y buenas noticias, hermano. Amén. Habrá una novia sin mancha ni arruga. ¡Gloria a Dios! Dios va a transformar los cuerpos en nuestra humillación. Hay buenas noticias, hermano. Digo, profeta, ningún enfermo se va del rapto. Amén. ¿Cuántos le aman a Dios por eso? Dice el profeta, el intelectual es un manufacturado. Todo lo razón tiene respuesta para todo. Yo no tengo respuesta para todo, hermano. El único que tiene respuesta para todo es Dios. Pero Dios no habla cuando usted quiere. Él sabe cuándo tiene que hablar. Él sabe cuándo tiene que callar. Y está probando el corazón de cada creyente, hermano. La prueba le va a venir a cada hombre, como le vino a Abraham, como le vino a William Branham, como le vino a Moisés. La prueba viene a cada hombre. Y en ese momento ahí va a ver de qué lado te va a parar. Si la economía está mal, te va a decir el diablo, miente y te voy a prosperar. Porque lo que Job temió, eso le sucedió. Y si usted le tiene temor a la pobreza, usted va a mentir para no ser pobre. Usted va a engañar para no ser pobre. Porque lo que está en su corazón, eso es usted. ¿Cuántos dicen amén?
profeta dijo, aunque tenga que decir la verdad, le dijeron, te vas a quedar solo. Si digo la verdad, no importa, aunque tenga que tomar agua del arroyo y pan duro, pero voy a decir la verdad. Digo, profeta, si usted se queda al lado de la palabra, la Biblia dice, dile al justo, te irá bien. No es que alguien te bendiga, usted ya es bendito. Ustedes son los benditos de Jehová. Amén. La palabra, dijo el profeta, así como estaba en María, está en la novia. Ahí David, Moisés, hermano, entrando en esto, Moisés estaba ahí, estaba esperando en Dios. Y le dijo, pero Moisés, yo estoy en ti. Lo que tú pidas, yo te voy a dar. Digo, el profeta, cuando dice la palabra, si tuvieras fe como un grano mostaza, dice, yo no hallaba dónde encajarlo en la redención. Si lo que tú pidas, lo que tú digas, no lo que Dios diga, lo que tú digas, eso va a suceder. Y para eso, dice el profeta, no tenemos ni fe ni para sanidad divina, hermano. A veces no tenemos ni fe ni para llegar al culto positivo. Venimos todos derrotados, pero no importa, dígale, diablo, tú me has derrotado, pero el día me voy a ir en victoria. Dice el profeta, Dios no lo mira a usted, Dios está mirando al cordero. Sáquese eso, si usted no es bueno, Él es bueno. ¿Se imagina alguien dice, el diablo no entra a mi casa? Eso es lo que tú crees. Es verdad, mi rey. El diablo se viste como ángel de luz. Lo importante es que no entre a esta casa. Eso es verdad, mi rey. Gracias, rey. Amén. Hasta en la casa del profeta, hermano, hubo una mentira. ¿Dónde pone al profeta ahí? Gracia lo mantuvo en pie. ¿Qué es lo que te trae aquí? La pura gracia. Digo, poeta, soy gracia de pie a cabeza. Y por gracia un día nos vamos a ir en el rastro. Imagínese, Abraham mintió y le dijo, es mi siervo, es mi profeta. ¿Se avergonzó Dios de Abraham cuando mintió? Porque él no estaba mirando lo que él dijo. Él fue tentado, el diablo nos va a tentar a cada uno. Pero sabe que de nuestro lado, en nuestro corazón, deseamos pararnos al lado de la palabra. Cada uno de nosotros hemos fallado, hermano. No conozco ni uno que no haya fallado. Lo dice el profeta, es como el parachoque del vehículo, hermano. Cada vez que usted comete el error, no le pega a usted, le pega a Cristo. Cristo lo está sustentando a usted. Cristo tiene su alma en su mano. Nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. El hijo pródigo, hermano, dijo, diré a mi padre qué pecado. Ve, es lo único que tenía que reconocer. ¿No viene usted reconociendo que a veces ha pecado? ¿Usted cree? Oh, el profeta, ¿y qué de la novia? El profeta vino abriéndole camino a una novia para que ella tome su posición y manda a cambiar los diablos. No espere que el otro mande a cambiar al diablo. Usted puede mandar a cambiar al diablo en su casa. Por eso es de acuerdo a la fe, porque no todos tienen la fe para hacerlo. Como dijo Salamita, Monchito, Monchito. Y entrando el niño volado a la casa, le dijo, Monchito, Monchito, mira, estaba arriba con la guagua todo. Monchito, nunca el pecado ha entrado a casa. Amén. Si tú dejas entrar el pecado a casa, yo y mis hijos nos vamos. Amén. ¡Qué mujer, hermano! Amén. Y la novia te tiene que parar al lado de la palabra. Amén. No deje entrar el pecado a su hogar. Amén. Si alguien no cree el mensaje, mándelo a cambiar. ¡Ah, qué poco! ¡Oh, el 100% descreyó Eva! Un 1%, un poco levadura, un poco pensamiento contrario a lo que dijo el profeta, usted lo puede leudar toda la masa. O sea, va a echar a perder todo lo que Dios ha avanzado en ti. Dígame que no es verdad. Usted se esfuerza con su hijo y todo. Va al colegio y le están enseñando mentiras. Usted tiene que pescarlo y empezar a alinearlo con la palabra. Porque la educación, dijo el profeta, es del diablo.
No confíe tanto en las cosas de este mundo, confíe en Jehová de todo tu corazón. El diablo, dice el profeta, lo está esperando en el colegio. ¿Es verdad? Y le enseña puras mentiras a veces, no todo, ¿entiendes? Es verdad, Señor amado, amén. Pero el diablo es astuto. Sí, Señor. Pero él se dice, no deis lugar al diablo. Y no seáis partícipes de sus pecados, de la gente que se aparte de la palabra. Dile la verdad, hermano. El que ama a Dios, dice el profeta, dele la prueba de la palabra. Él va a amar la palabra en lo íntimo. ¿Le aman a él? Mire, le llamo a Israel en Egipto, lo que dice su profeta aquí, hermano. La página 14. Israel en Egipto. Mire lo que dice su siervo aquí, hermano. ¿Amén? Mire lo que dice. Ahora, mañana quiero que ustedes vayan y lean eso. Si ustedes lo están anotando hasta el fin, yo lo citaré. No lo citaré debido al tiempo espacioso, o sea, el poco tiempo que tengo. Porque no quiero retenerlo mucho tiempo. Quiero que regresen mañana en la noche para que podamos entrar directamente en esto. Solo estamos poniendo una base esta noche, solo un fundamento, ¿ves? Ahora él tomó estos dos animales, una becerra, una cabra, ¿no es cierto? Un carnero y dos tórtolas y un palomino. Y él partió por la mitad y el carnero y la becerra y demás y los separó. Puso la tórtola allí sin ver, ¿ves? Sin partir la tórtola, disculpe, por la mitad. Y él ahuyentó las aves y él empezó y llegó un momento que él se cansó, ¿es verdad? ¿Cuánto usted y yo a veces nos cansamos, hermano? Nos fatigamos, hermano. Dice, los jóvenes se fatigan. ¿Amén? Los jóvenes se fatigan. Hasta el joven se fatiga, hermano. ¿Amén? Porque aquí la habilidad no está en la fuerza humana. Está en la habilidad de Dios en el humano. Entre más usted le da cabida a Dios, usted es más fuerte. Aquí no tiene que ver la edad, tiene que ver la entrega. ¿Cuánto dicen amén? El viejo dije, yo tengo el monopolio. No, depende cuánto el viejo se entregue, cuánto Dios lo usa. Y el joven está a la par con ese. Si él se entrega más a Dios lo va a usar. El que más se rinde, más Dios lo usa. Llegó el momento que él se cansó y ya no daba más. Y todos vamos a llegar a ese momento. ¿Cuánto dicen amén? Eso muestra que aquí había, pero había algo dentro del creyente, hermano, que ama la palabra. Aunque él estaba derrotado, él ya estaba cansado, pero uno se paró por él. Cuando usted no dé más y ya quiera tirar la esponja, recuerda, hay uno que se está parando por ti en esa misma hora. Dios no está mirando tu debilidad, Dios no está mirando tu fracaso, Dios está mirando tu deseo. ¿Cuánto dicen amén? Él, aunque estaba mal, hermano, aunque estaba cansado, pero estaba en el puesto del deber. Mientras usted esté en el puesto del deber, Dios lo va a ayudar y lo va a sacar adelante. Yo soy un adorador, por eso vine a adorar a Dios. Porque Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y mire lo que dice el profeta, que no se le escape esto. Después estar sentado bajo esa enseñanza, amén. Amén. Que Dios ni siquiera lo mira a usted, está mirando el sacrificio, hermano. Amén. Mucha gente dejó el tabernáculo, se fue y entró en culto y demás, a creer cualquier clase de cosas que hay para creer, hermano. Algunos de ellos se pararon de comer carne, algunos de ellos guardaron los días sábados, algunos las nuevas lunas. Y yo y me imagino, ¿qué hicieron? Sacrificio y todo lo demás, realmente, después de rehusar aceptar la palabra de Dios. ¿Está gastando, hermano? Una persona, dice el profeta, que rehúsa caminar en la palabra de Dios, el diablo lo está esperando. El diablo lo está esperando, le decir, no hay para qué creer eso, no tienes para qué confesar. No, lleguemos al lugar santísimo, pero al llegar al lugar santísimo, pasa por el atrio, pasa por el lugar santo y recién vas a llegar al lugar santísimo. No es tan fácil, dice el profeta, aún para irte al infierno no te va a ser fácil. Porque te tienes que ir en contra de la palabra, contra los mensajeros, contra el Espíritu Santo. Y ahí te vas a encontrar en el infierno. No porque Dios quiera, porque la naturaleza de Dios que quiere que todos se salven. Mas tú no quisiste. Oh, que Dios nos ayude. Imagínense, dijo, iré a mi padre. Dejemos eso tranquilo. Y le diría que pecado contra el cielo y la tierra. Él había pecado porque yo sé que en la casa de mi padre el más sencillo tiene que comer. Nada le falta a ellos. Amén.
En la casa de mi padre muchas mansiones hay, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y él deseaba ir a esas mansiones, hermano. Y aquí le dice, yo sé que en la casa de mi padre no falta nada. ¿Cuántos están seguros que en la casa de su padre no falta nada? En Dios no hay escasez, hermano. En Dios no hay recesión. En Dios hay abundancia. Dice poeta, hay cosas que no llegamos a tocar, pero un día vamos a entrar en esa profundidad. Dijo el profeta que en Dios hay recursos ilimitados. ¿Cuántos lo creen, hermano? Oh, usted puede que se debilite, pero en Dios hay recursos ilimitados. Una persona va a ser, ¿cómo se llama? Atrotar o todo, toman de estas cosas, Gatorator y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y se la toman y les da energía. Oh, ¿qué serán las cosas de Dios, hermano? Gloria, gloria. El profeta tenía una revelación y revolucionaba los lugares. Y todo decía, estás loco. No, ¿cómo voy a estar loco si Dios me habló? ¿Cómo voy a estar loco si estoy viviendo la palabra? Iré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y la tierra. Amén. Y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo. No, no soy digno por mí mismo, pero él me hizo digno. No soy digno, todo lo que hice en este cuerpo, no soy digno. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero él me abrió camino, yo soy su justicia. Él pagó para que yo fuera a ser Dios en la tierra. Él me representó a mí. Lo representó a usted, hermano. En toda su angustia, él fue angustiado, molido por nuestras rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Jesucristo. No viva por debajo de su privilegio. Él pagó para que usted esté libre hoy día. No me diga mañana, hoy día Dios quiere que usted sea libre. Ve, usted está tratando de salvarse a sí mismo. No lo haga, hermano. Usted no tiene manera de llegar. Las denominaciones lo han probado. Ellos nunca han podido hacer algo para ayudarse. Lo único que hacen se manufacturan. Digo, emocionan tanto a la gente que si no habla en lengua, hasta que va a hablar en lengua, hermano. Y quizás qué burlada va a decir, hermano. Pero si viene original de Dios, eso tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no imita. Dios trae lo genuino. Así que déjenlo nomás, Dios lo va a traer. Señor, aquí estoy creyendo que tú me vas a dar una fe sólida, positiva, porque mi fe no reposa en cualquier cosa. Estoy descansando en tu palabra. Tú un día me llamaste, me dijiste que iba a hacer una obra tremenda en mi familia. Yo todavía creo lo mismo. O Abraham creyó otro mensaje, creía el mismo mensaje, hermano. Hay gente que usted lo oye, no, tiene que haber algo escondido, sí. Si hablamos en misterio para aquellos que no han entrado. Y para ellos, si hay algo escondido, para el creyente Dios se lo va a revelar. ¿Es verdad eso? Dice, este mensaje está encubierto en aquellos que se pierden, dijo Pablo. Para ellos, dice, se les vuelve gravoso la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se le hace infructuosa la palabra, se le hace pesada la palabra. Con los oídos oyen pesadamente. Hay que confesar. No puedo, ves, pesadamente oyen, dice Jesús. Esa es la parábola del sembrador, dijo, con su oído oyen pesadamente. Usted nació para caminar en este camino. No hay nada que un creyente no pueda hacer. Los jóvenes hebreos dijeron, aunque Dios no nos salve, vamos a ir a este lugar porque creemos que el Dios que está con nosotros es mayor que todos estos ídolos. Si se da cuenta, cuando venía el pueblo de Israel, hermano, y ahí estaba Moisés, y empezaron a hablar mal, mientras él estaba arriba, todos aportaron para levantar un becerro de oro. Ellos aportaron. No aporte nada para las cosas del diablo hoy día. No esté negativo, esté positivo, Señor. Dice que el Espíritu Santo es una señal positiva. Tú vas a hacer algo con mi familia, no sé cómo, con mi esposa, con mi... Ponga ese más difícil, Dios lo va a hacer. Dice el poeta, del momento que llamó al esposo, llamó a su esposa.
Oh, y usted dice, es que usted no sabe cómo es mi esposa, yo no tengo nada que ver en eso. Usted dijo, el momento que lo llamó usted, llamó a su esposa. Porque usted y su esposa son uno. ¿Cuántos lo creen, hermano? Reclame la promesa nomás, hermano. Dios lo llamó a usted para levantar bandera en contra del enemigo. Amén. Él es Jehová, Nisan, Él es nuestro estandarte. Amén. No temeré mal alguno. Amén. Porque tu vara y tu gallado estarán conmigo. Amén. Tú me infundirás aliento. Amén. Aunque mil caigan alrededor mío, a la derecha y a la izquierda, más a mí no llegará. Amén. ¿Por qué? Porque el que está en mí poderoso. Amén. La muerte va a caer por todos lados, pero no va a llegar donde está la señal. La muerte está paseándose, hermano. Una persona dice, oh, este cayó. ¿Y aquí qué tiene que ver? Lo importante es que se levante. El hijo pródigo se levantó con más fuerza. Antes lo valoraba venir al culto, pero hoy día está valorándolo el hijo pródigo. ¿Cuántos hijos los pródigos lo están valorando? Señor, dame una oportunidad de estar en tu casa una vez más. No soy digno, Padre, que me hayas llamado a este mensaje. Yo merezco el infierno, yo merezco todo lo que es malo, lo merezco, Señor. Pero por tu gracia. El hijo pródigo, todo lo que pasó, lo merecía. Porque él escogió mal. ¿Cuántas veces usted y yo escogemos mal? Pero Dios ha olvidado la promesa, ¿no? Es más real que nunca. Usted me han oído decir de Moisés, se olvidó de la promesa, se casó, hizo su vida y se había olvidado de la promesa, pero Dios no. Amén. Aún Efraín y todos los que lo dejaron dijo, pero mi pacto está con él. Lo dejaron, se fueron al oído, le dijo, pero diablo, mi pacto está con él. Dios sabe que usted un día se va a levantar y va a ser un verdadero guerrero. Dios invirtió por usted, hermano. Dios ha invertido profeta por usted. Trajo un mensajero a las páginas de la Biblia por usted. Esta novia tenía que ser despertada, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Usted está en el mejor tiempo, hermano. Sí, dijo, profeta, estamos en nuestro mejor momento. Amén. Le llaman a él por eso. Amén. Dios está ahí, sí, parado, Señor, por usted. Amén. Dios ni siquiera lo mira a usted. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén? Dios está mirando, hermano, que hay un anhelo. Amén. Un deseo, hermano. Amén. Mire, Dios va a probar lo que está en su corazón. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Si usted dice algo y no lo dice en su corazón, ¿cuánta gente ha sido probada? Amén. Usted lo sabe, hermano. Oh, Señor, si tengo esto, voy a hacer esto. Después son probados, no lo hacen. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Puede que usted esté lleno de batallas, lleno de revoluciones, pero al final igual obedece a Dios. No importa, hermano, lo que digamos de nuestra mente, nuestro intelecto, lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Dice el profeta, Dios puso a prueba a sus hijos para saber qué es lo que había dentro. A veces Dios te puede tocar la economía porque es un ídolo, ¿sabía usted? Se acostumbra, no, yo tengo y puedo hacer esto, sí, pero un día Dios te tiene que quitar la economía. Bendito el varón que confía en Jehová. En todo momento. Dios te va a quitar todos los recursos, toda cosa. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ni un ídolo al lado tuyo. Ellos vieron que Moisés estaba arriba, ellos mismos aportaron para levantar un ídolo. Cuando gente empieza a sacar fuera de contexto lo que dice el profeta, están levantando un ídolo. ¿A cuánta gente lo oye? No, es que yo no lo creo así. Yo todavía creo el mensaje tal como él lo dijo. Y si hay cosas que no he vivido, le digo, Señor, aquí estoy. Sé que no la he vivido, pero la voy a vivir. Amén. Porque aún este mulo tiene promesa. Dios, el último que va a transformar este, hermano. Porque el cuerpo no es tu humillación, no es tu hermano, es tú mismo. El bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer algo. Pero no importa, sigue alimentándolo adentro.
Dios todavía no ha acabado su obra, pero cuando la termine le va a decir: habla ahora la palabra. Lo que tú pidas yo te voy a dar. ¿Por qué vienes a mí? Le dijo. ¿Por qué vienes a mí, Moisés? Di la palabra ya. Si yo estoy en ti. Como decía el hermano cuando estaba el rey león, ¿no es cierto? Que lo han visto. Y le dice, y el mono le dice: yo conozco a tu padre. Y dice: ¿y dónde está? Y lo ve, va corriendo a buscar, y ustedes lo han oído y lo vieron en la película. Y se mira al reflejo y le dice: y no lo veo. Y después vuelve a ver: él vive en ti, le dijo. ¡Gloria! ¡Gloria! Él vive en ti. ¡Amén! ¡Oh, qué poco! ¡Amén! Él vive y reina en su novia. Él cambió de cuartel general, ya no está en el profeta, él se fue, él está bien, él está descansando. Pero usted y yo estamos peleando la batalla. Pero él va a morar a través de estos pellejos humanos. Dijo: oh, yo sé que mi Redentor vive, y al final del camino, al final de mis días, yo lo voy a ver. Y no otro, yo voy a ver a mi Redentor parándose del lado de mi familia. Yo bendeciré a los gentiles, dice el profeta. ¿Cuántos lo creen? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen. Novia, bendeciré a los que te bendicen. Y maldeciré a los que te maldicen. Todos los que peleen en contra de la novia pelearán solos. Amén, porque su Redentor vive y reina por los siglos. Y hay de los que blasfemen al Espíritu Santo que mora en la novia. Muchos del antiguo quisieron ver uno de mis días, y usted y nosotros vamos a ver la gloria de Dios. La plenitud de Dios caminando en estos pellejos humanos, hermano. Dice que Abraham se fortalecía en fe. La promesa se dará 20 años, no importa. Yo todavía creo que Dios me va a restaurar. Yo sé que no soy lo que debo ser, esa es la verdad. Pero yo sé que Él va a hacer una obra completa y perfecta en mi vida. Dios no hace obra media, Dios hace 100% una obra perfecta. Yo bendeciré a los que te bendigan, hermano. Le aman a Él, hermano. Oh, terminamos con esto, hermano. Pueden ponerse de pie, hermano. Si fue cortito, largo, bueno, ustedes lo saben. Pueden ponerse de pie, hermano. Pongo una música de meditación. Aleluya. Si usted está enfermo, dígale: yo sé que mi Redentor vive. Oh, el entrenador está por dentro. El manager va por dentro. Oh, dígale algo entonces. Oh, gloria al Señor. Oh, levántate, amiga mía. Hermosa mía, ven. Hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Ahí le está hablando a la novia, te está hablando a ti, hermano. Ahí ya no le está hablando el profeta en ese aspecto, hermano. A la novia, aunque él es parte de esa novia, hermano. Pero ahora levántate, amiga mía. Amén. Oh, gloria al Señor. Su gloria, dice Isaías, será vista en ti. Oh, gloria al Señor. Y la gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Dígale algo a Él, hermano. ¿Usted vino para verlo a Él? Amén. Dígale algo, entonces. Dígale algo a Él. Gloria al Señor. Nunca se mire a sí mismo, hermano. Mire quién le abrió camino. A un Pedro, ¿cuántas veces falló? Pero al final cumplió lo que dijo: mi vida doy por ti. Gloria a Dios. Mucha gente habla mal de Pedro, pero al final él cumplió. Dio su vida por él. Quizás hay muchas cosas que tú le has fallado como Pedro. No vendría y le decía: Señor, ayúdame. Yo te he negado con mi acción. Dice el profeta: depende del acercamiento que usted tenga. Si usted tiene el acercamiento correcto para cualquier promesa de Dios, Dios lo sana.
Dios lo cambia. Pero depende del acercamiento que usted tenga a Dios. Si usted reconoce como Marta, yo sé que todo lo que le pidas a Dios en esta misma hora, Él te lo dará. ¿Cuántos quieren más de Él? Pídaselo, hermano. Aumentame la fe a mí cada día, Padre. Saca todo aquello que empaña tu gloria en mi vida, Señor. No soy lo que debo ser, Padre. En demonología, el reino espiritual, el profeta dice, hay cosas que usted puede vencer, pero hay cosas que usted no puede vencer. Para eso está Dios. El profeta no pudo vencer ese demonio y vivía en él, pero un día Dios lo sacó. Hay un día, una hora que Dios te va a hacer completamente libre. Mientras tanto, adóralo, créele. Oh, los diablos creen y tiemblan, pero no van a llegar hasta el final del camino. Porque Dios al creyente le dio una fe sólida. Aunque Dios no le conteste hoy día, seguirá creyendo mañana. La fe no conoce derrotas. Yo no tuve una derrota hoy día. Amén. Él está aquí para ayudarme. Amén. Dígale algo. Sí, Señor, amén. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Yo le amo. ¿Le ama usted? Yo le amo. Siervo pasa. Gloria a Dios.